El presidente municipal de Huajuapan de León, Martín Aguirre Ramírez, supervisó el avance de la primera etapa de la obra de la Casa de Asistencia del Adulto Mayor en el municipio, en el cual se invertirán 5 millones de pesos y tendrá la capacidad de albergar a 45 adultos mayores. Detalló que la primera fase contempla la construcción de las áreas de enfermería, el consultorio del psicólogo y del médico general, así como áreas para archivo, administración y gobierno, sala de espera, capilla y sala de usos múltiples. El sistema DIF Oaxaca continúa visitando a las familias afectadas por las fuertes lluvias que ocasionó la tormenta tropical Ramón en la región de La Cañada. En los municipios de San Pedro Teutila y San Andrés Teotilalpan, distrito de Cuicatlán, entregaron despensas, cobijas y medicamentos a las familias damnificadas. Froilán Blas Gómez, conocido como Froy, zapoteca integrante de la comunidad Mushem, vivió 20 años fuera de la región del Istmo de Tehuantepec. A su regreso, este cocinero profesional elabora guisos tradicionales que obsequia a los damnificados por el terremoto del pasado 7 de septiembre en Chicapa de Castro, una de las 6 agencias municipales de Juchitán. Con una misa celebrada por el obispo de Tehuantepec, Óscar Contreras, los juchitecos conmemoraron la tarde de este lunes los 40 días del terremoto ocurrido el 19 de septiembre y que devastó la mayor parte del Istmo de Tehuantepec. En la explanada municipal frente al palacio y mercado semidestruidos, cientos de mujeres vestidas de luto se dieron cita en el lugar para cerrar el ciclo de dolor. Confirman actividades deportivas para las fiestas de noviembre en Puerto Escondido 2017, informó uno de los coordinadores de los festejos, Raúl Noyola. Es precisamente con la realización de torneos deportivos que nacieron los tradicionales festejos en ese rincón de la costa oaxaqueña, que en este año se realizará del 3 al 26 de noviembre. Se tiene confirmada la realización de los torneos de surf, aguas abiertas, voleibol de playa, motocross, pesca deportiva y triatlón.